Muy buenas a todos, acaba de salir la canción de Edurne, Amanecer, canción que representará a España en Eurovisión 2015. Y bueno, la verdad que no sin contratiempos, porque Televisión Española ha habido ahí muchísimos problemas para poder escuchar la canción. Pero ya sabemos, Televisión Española. Y bueno, voy a intentar ser lo más positivo posible en mi valoración. No puedo ser objetivo porque es mi valoración personal, pero sí voy a intentar ser lo más positivo posible. Y lo primero que tengo que decir es que la canción es muy agradable de escuchar, muy fácil de escuchar. No es una canción difícil, no la tienes que escuchar muchas veces, la primera se te queda. Es una canción que entra muy bien y la verdad que me ha gustado bastante. La parte instrumental tengo que decir que es muy muy buena, se te mueven cositas, la verdad, es bastante impactante, llama la atención. Y esa parte la verdad que me ha impresionado, me ha sorprendido muy gratamente. Y la parte de letra quizás es lo que menos me ha llamado la atención, porque ha habido cosas que no he entendido, incluso frases que no comprendo. Es decir, no sé si gramaticalmente están mal puestas, porque yo creo que hay gente que no habla así, la gente no habla así realmente por la calle, pero bueno, aún así es una canción y vamos a aceptarlo, pero en principio la letra es lo que un poquito más me descuadra, pero en principio bien. Sobre Edurne, por supuesto, la voz impecable, ya sabíamos que va a quedar muy bien, y en directo lo va a hacer también muy bien. Y sobre la puesta en escena, pues ya veremos lo que nos ofrecen, pero en principio, viendo cómo está el festival este año y viendo la canción, las posibilidades que tiene, podría hacer un buen papel. Yo por lo menos estoy esperanzado en que lo haga. Sobre la canción en sí, me gusta, ya digo que sí, que está bastante bien, pero quizás no la veo tan innovadora ni tan nueva como nos vendían, porque la verdad que la canción me recuerda bastante a muchas otras que han ido a Eurovisión y a muchas otras de preselecciones en España. Es decir, canciones españolas que no han ido a Eurovisión, que se han quedado ahí, pero que tenían este mismo rollo, ¿no? Épico, guerrero, incluso étnico ahí, que la verdad que me han llamado la atención y me ha recordado un poco, aunque esta canción sí que es mucho más rápida y tiene mucha más fuerza, ¿no? No es una canción tan lenta, pero sí que me recuerda. También tienen los compositores los mismos, así que más o menos se tienen que parecer. Quizá lo único que más o menos no me ha llamado la atención, o bueno, no es que no me esperaba, pero bueno, me ha sonado un poquito, no mal, pero me cansa un poco, son las onomatopeyas que siempre le ponemos a las canciones de Eurovisión, ¿no? Wow, 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 ieo, y ahora ye, ye, ye. No sé, siempre tenemos que llevar algo así, ¿no? Pero bueno, se acepta, vamos a aceptarlo. Y a la espera del videoclip la semana que viene, así que vendré yo también a comentarlo, a ver qué me ha parecido. Yo espero que tiene muy buena pinta, así que espero que esté bastante bien. Así que en dos pequeñas frases lo que tengo que decir es que estoy muy contento, positivo. La canción es muy agradable, se escucha muy bien y tiene muchísimas posibilidades para la puesta en escena. Ya está, tiene cositas que no me gustan, pero bueno, todo no me tiene que gustar, por supuesto. Así que ahora os toca a vosotros que me dejéis algún comentario. ¿Qué os ha parecido esta canción? ¿Creéis que está a la altura? ¿Creéis que es realmente innovadora? ¿Os gusta? ¿Creéis que puede quedar bien en Eurovisión? Y nada más, nos vemos la semana que viene para comentar ese videoclip. Un besito a todo el mundo y como siempre aquí en mi canal, en Random Spain Blog.